Y después revolucionó el saber. Los expertos van a ir progresivamente democratizando el saber. Y cuando se vaya democratizando el saber, entonces vamos a ir pasando pacíficamente al comunismo. El comunismo va a ser cuando se termine esta división, ¿no es cierto?, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, o entre los expertos y los productores. A mí me interesa la lógica de este razonamiento. No si es, para mi gusto es directamente erróneo, pero me interesa más la lógica que el error. Nosotros somos sudaca, claro, muy bien, el profesor norteamericano blanco, y luego cuando vino el chileno. Yo cuando leí el libro, me dije, típico que quería yo blanco. No sabía yo. Viva el chile, y así, ¿cuánto gringo, rosadito, la blanco? Siempre lo digo, y hay que aclararlo. Blanco es esto. Yo siempre me da ese color conmigo, me quedo con cara. No, 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 no entiende los vencedores antiguos, son racionales y ilustrados, llegan a la hora. Uno le dice, nos vemos. Y el tipo saca la libreta y dice, ¿cuándo? Y uno dice, mañana. ¿A qué hora? No, no, sí, pues lo mira. Y dice, nos vemos. No, nos vemos, pero él cree que es el que nos vemos. Como a las 3, dice uno. Y si va a las 3 y llega a las 3 un minuto. A las 5 nos llama por teléfono y dice, perdón, ¿es el lugar correcto? Porque no se ven a creer, uno lo engañó. ¿Es el lugar correcto? Ah, dice uno, no, yo quiero hacer un mercado. Y el gringo perdona. Oh, sí, en realidad, culpa que yo te haya interrumpido. Los blancos son tan blancos que creen que los expertos van a democratizar el saber porque sí. Porque los que saben son generosos. Nosotros somos blancos, negros y desconfiados, vemos la política y decimos, ¿por qué razón el que tiene la hegemonía social habría de soltar graciosamente solo por el hecho de que tiene mentalidad ilustrada y observante? ¿Acaso los blanquitos anteriores que eran burgueses soltaron? ¿Acaso los blanquitos posteriores que eran burócratas soltaron con la abuela? No. No. Uno tiene que sudar y dice, esta cuestión me huele y peor. Así que, habla más puro que uno sudar. Lo que ve es un concreto en algún momento de su historia que es muy grave. ¿No? Este tipo es una crítica marxista de esta diferencia de un empaño. Esta es la crítica. Tomé la diferencia de un empaño y sostuve en algún momento, eso está en un libro por ahí, que esta diferencia no es cierta. No es cierto que los bienes de organización son algo en principio distinto que los bienes de cualificación. No es cierto que uno puede distinguir entre los que meramente saben y los que meramente coordinan. No, son lo mismo. Son lo mismo. Entonces, lo que ustedes sostienen es, quiero decir incidentalmente, porque no lo han notado, que, pero soy yo. Pero es casual, ¿no? En realidad hay otro más alto que habla por eso. Son como la reencarnación de. Lo que ustedes sostienen es que la diferencia entre estatalismo y socialismo no se justifica en términos de otro. Voy a decirlo en términos marxistas, es una diferencia ideológica. Ideológica en el sentido de que encubre una situación, un interés material.
sociedad burocrática. La sociedad burocrática. En el caso de la sociedad burocrática, la contradicción de clase está entre los burócratas y los productores directos. ¿Qué es lo que poseen de hecho los burócratas? Lo que poseen es una combinación de estas dos cosas. Poseen el poder de hecho sobre la organización de la producción, sobre la división técnica del trabajo y, como consecuencia de eso, sobre la división social del trabajo. Dominan, de hecho, desde la división técnica del trabajo, la división social del trabajo. Pero habíamos establecido, ¿quién es el que domina la división social del trabajo? La clase dominante. O sea, dominan justo lo que hay que dominar, la división del trabajo. Y entonces, ¿quiénes nos tienen? Ahí el análisis en términos de bienes empieza a ser insuficiente, pero tienen unos bienes de gestión de hecho, poseen la gestión de hecho. Y lo que hacen, a partir de su dominio sobre la gestión, es apropiar sus valías. Apropiar sus valías en el mismo sentido que la burguesía apropia sus valías. El problema es que en el sistema jurídico burgués, los que apropian plusvalía jurídicamente son los propietarios. ¿Cómo se la arreglan los burócratas para apropiar la plusvalía? Se reparten la plusvalía con los propietarios. Y entonces, cuando uno saca la cuenta, lo que hay es un sistema, es un bloque de clases dominantes, burgués, burocrático, en que los dominados, voy a decirlo más preciso, en que los explotados son los productores directos. El concepto de bloque de clases es de Gramsci. Estamos en una época de transición en que la burocracia no es la única clase dominante. Tal como la burguesía dominó en un bloque de clases con los señores feudales durante 400 años, ahora estamos en un ciclo en que la burguesía domina junto con los burócratas durante otros 800 años. ¿Cuál es el sistema de legitimación que le permite a los burócratas apropiar el producto? Noten que en chileno la pregunta directa es, ¿por qué le pagamos a los burócratas? Noten que estoy poniendo bajo la palabra burócrata a los tecnócratas, a los administradores del Estado, a los administradores en general, a los científicos, a los profesores universitarios, a los psicólogos, a los sociólogos, a los que administran. El sistema de legitimación, voy a repetir la palabra sistema, es el sistema del saber. Le pagamos a los burócratas porque decimos que saben, porque les creemos que saben. Los expertos, que una de las maneras de dominar a los administradores o a los burócratas, legitiman el usufructo que hacen del producto social, fundando su legitimación en la pretensión de saber. ¿Por qué es necesario usar la palabra sistema? Porque el sistema del saber tiene como dos niveles. Voy a hacer una diferencia. Por un lado, el saber operativo, efectivo, ese saber que directamente permite transformar la realidad. Y por otro lado, la pretensión de saber, que no transforma nada, pero que legitima el usufructo del producto. Los burócratas dominan al mismo tiempo las dos cosas. Dominan el saber efectivo, es decir, la gestión de la producción. A nivel de la fábrica, la división técnica del trabajo, a nivel de la sociedad, la coordinación del mercado, ¿no es cierto? La coordinación de la relación capital-trabajo. Es decir, me estoy refiriendo como burócrata a los funcionarios del Estado, pero también a los tecnócratas al interior de los sistemas productivos. Dominan, ¿no es cierto?, la gestión de la producción de manera efectiva. Sin embargo, cuando uno hace estratificación ahora entre los burócratas, descubre que no todos los burócratas dominan, o sea, se gana su sueldo transformando la realidad.
¿no? En realidad los burócratas, que son la clase dominante, no son los que tienen el saber efectivo. Son los que han construido una pretensión de saber que la sociedad les reconoce y les pagamos por eso. Estamos arando aquí, ¿no? Estamos arando, no estamos cosechando. Estaríamos cosechando si la cuestión hubiera florecido y ahora estamos sacando los frutos. Pero los frutos se anduvieron medio pudriendo. Así que empezamos a arar de nuevo. Estamos arando. Noten que en términos de marxistas clásicos, ¿sí?, los burócratas son asalariados. O sea, en el sistema jurídico burgués hay dos maneras de ganarse la vida, ¿no? Como propietario o como asalariado. Ese es el sistema jurídico burgués. Y cuando uno pone en esa distinción a los burócratas, resulta que los burócratas son asalariados. Y entonces hay que hacer una diferencia. ¿Cuáles de esos burócratas son la clase dominante? El subsecretario es que cae cuando la licitación está mal hecha. No es la clase dominante, es la dominante. La licitación está mal hecha. Hay un criterio marxista para eso. Lo que ocurre con los burócratas es que su salario no corresponde al costo de la fuerza de trabajo. Noten que el análisis que Marx hizo es que a los productores directos no se les paga el valor que producen, no, se les paga el costo de la fuerza de trabajo. Y entonces, como producen más que lo que cuesta la fuerza de trabajo, ahí hay una diferencia que se llama plusvalía y según que se queda la diferencia. Porque ¿qué es lo normal en la relación capital-trabajo? Que el capital apropia la plusvalía y que al trabajador se le paga el costo social de la fuerza de trabajo. Hay distintos costos según la rama de la producción, etc. Entonces, el costo de la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con los burócratas? ¿Cuánto el burócrata no es simplemente un oficinista asalariado, que le pagan el costo de la fuerza de trabajo, como un oficinista cualquiera, sino que un burócrata que forma parte de la clase dominante? Cuando uno ve empíricamente que recibe un salario muy por sobre el costo de su fuerza de trabajo. Le voy a poner un nombre a ese salario, lo voy a llamar salario burocrático. ¿Por qué razón en la lógica capital-trabajo un asalariado puede recibir más salario que el costo de su fuerza de trabajo? ¿Cómo se da a ello? Bueno, tiene que haber contenido de algún tipo de economía, tiene que haber, ¿no es cierto?, dado algún tipo de pelea, tiene que estar legitimado de alguna manera. Eso es lo que me preocupa. Después voy a hacer en la clase siguiente, voy a hacer esta clasificación social. Y ahí voy a distinguir el burgués, el capitalista, el rentista, el capitalista financiero, los dos de cada burgués. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se pasa del burgués al capitalista, el capitalista pierde la relación directa con la producción efectiva y le encarga a otro agente social que gestione la producción. Se dedica a reducir el capital. De ahí salió el poder. Esos agentes sociales que se meten ahí al medio están en una posición objetiva, material, que les permite obtener un salario mayor que el que normalmente se pagaría según la regla de la situación capital. Todas estas distinciones tienen efectos políticos de la vida. Estas son distinciones que están pensadas para dar cuenta de realidades que la distinción capital-trabajo no logra dar cuenta. Voy a ponerle un ejemplo para ayudar. Fíjense que a mí siempre me pareció maravilloso que son las AFP. Las AFP son administradoras de los fondos de pensión. Todos los trabajadores estamos obligados a cotizar a las AFP. La AFP usa un capital. Pregunta, ¿quién es el dueño del capital? ¿El propietario privado de ese capital? Los trabajadores. Y entonces, José Piñera, Carlos Cáceres, cuando propusieron eso, hablaron de capitalismo popular. Y dijeron, vamos a convertir a todos los trabajadores en capitalistas. Y es cierto. Todos los trabajadores, porque estamos en la AFP, somos capitalistas. Porque, por ley, por obligación,
nos han obligado a poner el 10% de nuestro salario para formar capital. Capital en buenas cuentas financieras, ¿verdad? Porque lo que las AFP hacen con ese capital es que compran y venden acciones. ¿Sí? Entonces, no, la maldición, ahora somos todos capitalistas. Quiebra el capitalismo, mis capitales, que son mis fondos de pensión, quiebrarían también. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? La crisis financiera, se pierde capital en la AFP. Pero cuando hay crisis financiera, los que pierden en la AFP son los capitalistas, no los dueños de la AFP. Sepan que cuando ocurre frecuentemente, el fondo de capital pierde y las ganancias de la AFP aumentan. Pasa una cosa que es bien rara. Yo que soy capitalista, yo que he cotizado durante 35 años, y en esos 32 años de cotizaciones tradicionales, he juntado como 50 millones de pesos. Son míos. 50 millones de pesos es un cantar. Entonces yo contraté a alguien para que me lo administre. Él es mi asalariado. Donde quien los dueños de la AFP son nuestros asalariados. Pero pasa una cosa que es bien rara. Los asalariados se llevan la AFP de León y a mí me dan una pensión que es una caca. Si uno explicara eso en términos de la contradicción capital-trabajo, pasa una anomalía. Los capitalistas son explotados por los trabajadores. No sé si se dan cuenta que es rarísimo eso. ¿Quién es el capitalista? Yo soy el capitalista. ¿Quién está perdiendo? Yo no estoy perdiendo. ¿Y quién está ganando? El dinero al que le estoy pagando para que administre el capital. Está ganando como administrador, no como propietario. Y si eso lo llevo, ¿no es cierto?, entonces al sistema jurídico burgués, es como si yo le estuviera pagando un salario millonario por hacer malos negocios con mi plata. No sé si se dan cuenta que el fenómeno de la AFP no cabe en una contradicción simple entre capital y trabajo. Porque el agente social que se lleva la parte del león no es el propietario privado del capital, sino que es el administrador del capital. Voy a dar otro ejemplo que a mí siempre me ha parecido nervioso, pero divertido. Uno de que las universidades privadas no pueden tener lucro. ¿Qué sociedad está más bien que lo ocurrió? Esos pensamientos totalitarios. Esta sociedad es capitalista. Y si yo soy dueño de la universidad, entonces tengo derecho a ganar plata. Pero resulta que, por unas razones históricas media extrañas, a los propietarios privados de la institución educacional y universitaria se les prohíbe el lucro. Y entonces los tipos tienen que hacerle trampa a su propio sistema para retirar ganancias. Ustedes saben, como la trampa de arrendar los locales y todo eso. Pero una trampa posible es que el dueño se contrate a sí mismo como trabajador. Siempre me acuerdo de don Manuel Mont Balmaceda, dueño de la Universidad de Bogotá, hasta el día de hoy. Don Manuel Mont Balmaceda, hijo de Manuel Mont. ¿Qué hijo de Manuel Mont? 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 Tiene aspecto como Manuel Mont, séptimo. Y era dueño de la universidad. Pero la universidad no puede retirar ganancias. Entonces hizo una cosa muy interesante desde un punto de vista conceptual. Se contrató a sí mismo como rector de la universidad. Y se fijó un salario 1980-85, en esa época, cuando se fundó la Bosales, se fijó un salario en esa época de 20 millones de pesos mensuales. Eso hoy día es como 100 millones de pesos mensuales. No tiene salario. Digo, en una situación, yo estaba en la Bosales cuando ocurrió eso, los alumnos empezaron a pedir becas. Y don Manuel Mont y el y el director económico dijeron, no tenemos plata. Y la secretaria estaba en huelga. Y estaban pidiendo aumento de sueldo. Y entonces la secretaria le hicieron un favor al movimiento estudiantil. Le dijeron, chiquillos, estos años tienen plata. Pidan nomás. Y desliste la secretaria, ¿no? Así como para producirle problemas, no pasó. Tienen plata. Pasa lo siguiente. Se acaban de dar a sí mismo un bono de Navidad. Hay nada. El rector, el secretario general de la universidad y el vicerrector económico, que son los que fijan los aguinaldos, se fijaron un aguinaldo de 200 millones de pesos cada uno. ¿Qué es lo que estaban haciendo?
estaban retirando la ganancia como salario. ¿Por qué? Porque no podían retirar la ganancia como ganancia. Entonces, noten la figura extraña. Un tipo que es propietario privado tiene que incurrir en una triquiñuela legal para retirar la ganancia como asalariado. Eso es poder votar. Y lo que yo digo es que si uno mantiene esta distinción de clase entre burguesía y proletariado, esos fenómenos que son notorios, ¿no? Son notorios, porque la AFP son la mitad de la economía chilena, ¿sí? Esos fenómenos no quedan bien explicados. Entonces, sostengo que tratar a la burocracia como clase social, por analogía con el análisis de clase que Marx ha hecho, permite dar cuenta de un montón de situaciones empíricas que la simple diferencia entre burguesía y proletariado no da cuenta. Es una hipótesis que se justifica por el rendimiento empírico funcional. Sostengo, por lo tanto, que si me hiciera un análisis de clase de la situación contemporánea, lo que encontraría es un bloque de clases dominantes, burguesía proletaria, burguesía burocracia, y que los explotados directos son los productores directos, y en la próxima sesión voy a argumentar en ese sentido, los productores de bienes manufacturados. Esos son los explotados. Son los explotados que producen plusvalía. Y voy a argumentar que los que producen servicios no producen plusvalía, aunque dice no. Pero esto tiene una consecuencia política. Sostengo que si uno levanta una perspectiva comunista como estrategia política, la revolución que conduce hacia el comunismo no puede ser solo anticapitalista. Tiene que ser también y al mismo tiempo una revolución antiburocrática. No se dan cuenta de la cantidad de cosas que está implicado en eso. ¿Por qué? Porque hay un buen choclón de marxistas que todavía están esperando la economía estatalista. Lo que yo estoy sosteniendo es que si vamos a hacer una revolución, el tema no es estatalizar los medios de producción. El tema es cómo derrocar la dictadura de la burguesía sin caer en una dictadura de la burocracia. Y noten que para fundar esa estimación política, lo que he hecho es un análisis de clase. Advierto en términos históricos que los socialistas habían criticado a la Unión Soviética como régimen burocrático. Estas cuestiones no se me ocurrieron a mí por tercero, ¿no? Hay un montón de antecedentes, mucha gente que se aproximó a venir al muerto. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando los cronistas critican a la burocracia, la critican desde un punto de vista político-social. Critican el totalitarismo, critican el centralismo democrático, etc. Es decir, no hacen propiamente un análisis de clase. Es curioso, es doble estándar. A la burguesía la critican con un análisis de clase muy eficiente. A la burocracia le critican por razones políticas y morales. Traicionaron la revolución, se están aprovechando de los trabajadores. Entonces lo que sostengo es que el objetivo político de la crítica trotskista es correcto, hay que criticar a la burocracia. Pero el fundamento no es correcto, hay que hacer un análisis de clase para criticar a la burocracia. Esa es la manera marxista de proceder. Estamos en contra de la burocracia no solo porque traicionaron al proletariado, se aprovechan de los bienes del Estado. No, estamos en contra de la burguesía porque la burguesía es una clase social. Y cuando uno pone el énfasis en eso, entonces se empieza a preocupar de todo lo que hay alrededor. ¿Cuál es el sistema de legitimación? ¿Cómo ese sistema de legitimación podría ser impugnado? Noten que la burguesía se legitima en el Estado de Derecho. ¿Qué hizo Marx? Trató de hacerlo y después lo votó. Pero una de las primeras cosas que escribió Marx es una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Porque Hegel había sostenido que el Estado de Derecho era neutral, estaba bajo los conflictos y permitía negociar. Entonces Marx dice, no, el Estado de Derecho es una ideología que favorece a la clase dominante. Tal como Marx intentó una crítica de la filosofía del derecho, Hegel sostiene que es necesaria una crítica de la filosofía de la ciencia. ¿Me cuesta por qué? Porque el sistema del saber es el sistema de legitimación del poder burocrático. Lo que tenemos que preguntarnos es si es cierto que los que dicen que saben, saben. Y empezar a examinar todo ese mundo de legitimación. Una cuestión muy sabia, una intuición de los trabajadores que es muy sabia.
El que sabe, sabe. El que no sabe, es que hace. Una intuición súper sabia. ¿Qué es lo que nos dice esta intuición? Son los contadores los que manejan la fábrica, no los ingenieros comerciales. Son las enfermeras las que salvan a los enfermos, no los médicos. Si las enfermeras hicieran un curso de especialización, podrían hacer trasplantes cardíacos. Pero noten que las propias enfermeras se han comprado el sistema del saber y no toman ninguna decisión sin que el médico les diga que sí, aunque sea la decisión que ellas mismas tomaron. ¿Entiendes? Hay una típica imaginación en un sistema ideológico, en que los dominados están dentro de la ideología dominante, pero en la posición subordinada. Noten que las universidades son el sistema de legitimación del saber. Piensen lo que significan las certificaciones. Piensen en los profes universitarios que son doctores en algo. Y si hasta un profesor de física va a hacer clase de marxismo. Acabo de publicar un libro sobre antipsiquiatría. Publiqué un libro de historia de la base. Si usted baila, no baila. Y usted psiquiatra, no soy psiquiatra. Pero cualquier ciudadano común y corriente podría meterse a esa retención de saber y desconstruirla. No tener bien, si eso lo ponemos en el orden de las certificaciones. No, es que si usted no es psiquiatra, no habla. ¿Por qué? ¿Es cierto que los psiquiatras saben lo que dicen que saben? ¿Es cierto que la economía social de mercado es una ciencia? ¿Es cierto que el ministro de Hacienda le asusta porque sabe? ¿O el éxito económico de Chile porque el capital internacional se puso de acuerdo en proteger esta cagada de país para ponerlo como aleccionador del resto del planeta? El éxito económico en Chile, primero, es éxito, porque para mi gusto no me están cagando. Ya lo he dicho, ¿no? Las dos terceras partes del PIB se lo lleva a la internacional. Primero, ¿qué es éxito? Y segundo, si es éxito, ¿se debe a que la política económica es correcta? ¿Se deberá a eso o lo que hay ahí una pretensión de saber no? Entonces, noten que la crítica del sistema del saber, tiene una importancia política directa, contingente. Ahí es donde uno empieza a entender frases como, mire, este no es un problema político, es un problema técnico. Y si es un problema técnico, ¿quién decide? No decide la ciudadanía, decide lo que sabe. Ahí ahora hay que hacer una constitución. ¿A quién le vamos a preguntar a la gente? ¿Cómo dice? Es que la gente no sabe hacer constituciones. Bueno, elijan una asamblea si quieren, pero tiene que haber una comisión de constitucionalistas que redacte como la gente. Y por ahí irán a meter el ciudadano en la boca a todo el mundo. La gente va a deliberar lo que quiera y la comisión va a hacer la constitución correcta. ¿Por qué? Porque saben. Y más encima les vamos a pagar y les vamos a dar las gracias. Quedó bien redactada, muchas gracias. El tema del sistema del saber y su efecto legitimador es una cuestión contingente. Ayer participé en una mesa redonda en la Universidad Ciberríquez. Y los cabros me invitaron a una mesa, a un foro, sobre la educación como enajenación. Y ellos tenían una intuición. Yo les pregunté, ¿qué es lo que quieren saber ustedes? Eso es una universidad en que la mayor parte de las carreras son de pedagogía. Y entonces, miren, lo que pasa es que aquí todos los cabros andan diciendo que la educación está en crisis. Y que nosotros tenemos, ¿no? Pero lo que nosotros creemos es que ellos están en crisis. No saben qué hacer con la educación. Y nos vienen a decir que la educación está en crisis, cuando en realidad lo que hay que hacer es invertir en la educación, es perfeccionar a los profes, es darle almuerzo a los cabros chicos porque llegan, ¿no es cierto? Y entonces tenían esa intuición, una intuición muy básica, ¿no? De ciudadano común y corriente, además. Y entonces yo decía, aquí coincidimos en algo. No es la educación la que está en crisis, es la ciencia de la educación la que está en crisis. Noten lo que podrían hacer los técnicos en la educación. Podrían certificar a las universidades, si son de calidad, si no son de calidad. ¿Y qué hacen las universidades? Certifican a los burócratas. Y entonces los técnicos de la educación son los certificadores de los certificadores. Deberían ser el top y nadie lo infla. Nadie lo infla. Carlos Bayer dice, hagamos esto, hagamos lo otro, y el ministro de Hacienda le dice, no, entonces se sienten en crisis. Dicen, aquí cualquiera opina de educación. Y no nos hacen caso a nosotros los técnicos. Porque no tienen la pretensión es que los certificadores de la certificación deberían dirigir todo. Y por supuesto no lo van a permitir dirigir.
Porque dirigen ahí son los ministros de Hacienda. Y los ministros de Hacienda dirigen al capital financiero. Lo hacen a nombre del capital financiero. Y el capital financiero lleva a la rastra al capital productivo. Hasta ahí, pero... Pero además hizo un análisis marxista de los regímenes socialistas. Pero además propuso una teoría del poder burocrático como poder de clase. Pero además especifiqué cuál es el motor de la historia según Marx. La contradicción entre la fuerza productiva y la relación entre los humanos. No me digan que lo convertí de todo. ¿Qué voy a hacer en la próxima sesión? Creo que la próxima sesión es... ¿dónde? En el quinto escenario, o sea, de nuevo en el cuarto piso del edificio de la casa. La próxima sesión es en el salón quinto escenario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es estratificación social. Una estratificación historizada. Las distinciones al mismo tiempo de estrato y de historia. Dentro de la burguesía, y dentro de la burocracia. ¿Para qué? Para establecer quién es el enemigo. Y voy a poner el número, ¿verdad? Enemigo número uno, enemigo número dos, Entonces, dejémoslo así. ¿Quién es el enemigo? Sépalo aquí, en la universidad. La próxima semana.